This is the Springs Municipal Advisory Council meeting of February 8th, 2023. And we'll call the meeting to order. Tenemos interpretación en español disponible. Si oprimen el icono globo al pie de la pantalla, será disponible en español. I'd like Vice Chair Perot to call roll, please. Okay. Councilmember Lombard. Here. Councilmember Reyes. Okay. Councilmember Alcaraz. Present. Here. Councilmember Winders. Present. Councilmember Hardiman. Present. Okay. Councilmember Perot, I am here. Chair Aturi. All righty. Thank you. So just a reminder that we ask everyone to participate equally on the council and taking turns. And I'll try to do better at making sure that I'm calling on everybody or giving everybody that opportunity. We want to thank KSVY, Lynn Marie, Karina. We have a new interpreting team, Gilberto Martin del Campo and Javier Marrone tonight. So welcome and thank you both very much for being here. We also have one of Supervisor Gorin's new team members, Zaira Enriquez here. So also welcome her. So thank you all for being here. And we'll get started with the approval of the minutes. Is there a motion to approve the minutes? I'll make a motion to approve. Is there a second? I second. All in favor? Any opposed? Okay, thank you. We do not have a youth voice. We're still working the details out of that on that. So we will hopefully get that in place in the next meeting or two. Item four is public comment on items not appearing on the agenda. So anything that's on the agenda is not for public comment now. We'll take public comment on those items later on. Just a reminder that we'll keep time. Karina will keep time. Depending on how many folks we have, we'll adjust the time. If we can have a show of hands for anyone making a public comment, and then I'll help make sure that we have the time equally allotted. And it looks like we have, five. Is that correct? All right. Territory. Okay. So we'll do 2 minutes each. Thank you, Karina. Thanks for the members of the audience. I will be promoting you into the webinar to allow you to make your public comment. Please state your name for the public record. You will have 2 minutes. Digo, entonces van a tener 2 minutos en la pantalla. Entonces tengan en cuenta eso. El permiso para hacer su comentario. Van a tener 2 minutos para hacer su comentario público. Por favor, de mantener su atención en los minutos en la pantalla y decir su nombre completo para el récord público. We will start with Andrea. Bien, vamos a comenzar con Andrea. Chaset y Marty son en la orden que los tengo inscritos en la lista. Andrea, espere que empiece el cronómetro y así puede hacer su comentario cuando vea los 2 minutos disponibles en la pantalla. Hola a todos. Yo soy Andrea Rodríguez con Sonoma Water y quiero recordarles que estamos manejando el distrito de saneamiento y entonces esto es un recordatorio, es un momento para recordar que entonces que si tenemos algún problema que no tienen que ir a las cosas cloacales y que aceites y grasas y tienen que ser en la basura y si lo pueden también arrojar a las compostas. Pero por favor, siempre acuérdense de no ensuciar las cloacas con grasas y aceites. Entonces, si tienen dudas, pueden visitar nuestro sitio de internet y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, déjenme saber. Abraham Goldman es el que sigue.
Muchas gracias. Aquí volví. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Quería hablar con respecto a la plaza y ha estado circulando la sugerencia que ese dinero que ha estado ahí disponible en los últimos 6 años fue originalmente por 2 millones, pero ahora va a ser posiblemente menor y se sugiere que pueda ir a parques. Entonces son dos temas distintos. Las vertientes son una y es un lugar de reunión en las vertientes. Y entonces ahora es un estacionamiento cerca de la oficina del correo. El Consejo Municipal Asesor había hecho un plan y una propuesta, y hasta que la supervisora Gordon los descarriló, porque el plan era potencialmente con el señor Mattson, se descarriló. Entonces, quiero que el Consejo, que ha hablado de esto por años, que siga apoyando una plaza en ese espacio designado que tenía un bosquejo en el año 2018. No hay necesidad de postergar el proyecto. Max está fuera de la imagen y esto es un lugar central donde todos podemos reunirnos. Lesson Park no es un parque central y entonces y la mitad de Springs no saben dónde queda ese parque. Entonces quisiera que los miembros de este consejo tan querido que apoyen a la comunidad al crear esta plaza lo más pronto posible. Les agradezco por oírme. Gracias, Abraham. Es un placer oír su voz y tenerlo de regreso. Entonces, Josette es la siguiente persona. Cuando vea el cronómetro en la pantalla, puede empezar su comentario. Hola, ¿pueden oírme? Sí, lo podemos oír. Disculpe, alguien entró. Yo soy Josette Rose. Y espero que todos hayan podido leer los correos y los enlaces de los documentos que les mandé recientemente, que había información equívoca con respecto a que se estaba descartando la cuestión de la plaza. Espero que no se pierda de vista el crear un espacio comunitario. Empecemos a trabajar juntos ahora mismo y no atarlo con el plan específico de los Springs. Dado el hecho de que hay problemas que tienen que ver con el vecindario de Down Street y que los vecinos no creen que son parte de Springs. Entonces empecé una encuesta para buscar datos con respecto a lo que la comunidad piensa hoy en día y no confiar en encuestas que se hicieron hace un par de años. Entonces ahora yo quiero que esto sea traducido al español también lo más pronto posible. Y con respecto a los datos, he visto algunas tendencias, pero también algunas disparidades con respecto a cuando la gente piensa que la plaza sea o qué debería ser. Entonces creo que algunos de nosotros aquí en la comunidad podríamos trabajar juntos para que la comunidad se reúna lo más pronto posible. Es evidente de la reunión del 15 de noviembre del 2022 del Plan Maestro que la mayoría de la gente no lo quiere, pero quieren una plaza comunitaria. Entonces, voy a tener que resumir esto, pero entonces lo que yo pido es al MAC es que hagan un plan de la plaza que se hable en la próxima agenda y que hagamos un proyecto para poder trabajar juntos en esto. Muchas gracias. Gracias, Josette. Marty, ¿sí me pueden oír? Sí. My name is Marty Bennett. Mi nombre es Marty Bennett y soy vecino de hace 30 años aquí en el Valle de Sonoma. Soy jubilado y estoy con el sindicato y la Local 2 representando a la hotelería y el servicio culinario en la norte de la bahía. Entonces estamos auspiciando la vigilia por la justicia mañana media de la tarde en las aceras frente del Fairmont Sonoma Mission Inn,
Los trabajadores de ese hotel se están organizando para unirse al sindicato y queremos tener una junta de relaciones para fijar una fecha electoral en los próximos meses para terminar la representación sindical laboral. Entonces, la idea es demostrar el apoyo amplio de la comunidad de los trabajadores sindicalizados y exigir a que el empleador respete la ley, acate la ley, los derechos de los trabajadores y de los derechos que la ley exige. Tienen que tener salud, tener mejoras laborales y de condición laboral. Los dueños del hotel tienen una compañía de administración, también quieren dos hoteles de Fairmont y también los manejan y quieren sindicalizarse. Los pagos son más altos en San Francisco, los sueldos, comparado a Boca Springs. Entonces, los trabajadores en Fairmont viven en el Valle de Sonoma, los trabajadores se unen y dan mucha seguridad económica a la zona y a los trabajadores y sus familias y mejoran los resultados para estas familias trabajadoras, hacen que la vivienda sea más asequible y se logra mejor éxito para los niños y los trabajadores. Entonces, únanse mañana a nosotros a las 5:30 en el hotel. Gracias. Muchas gracias, Marty. Entonces, ya que no hay otro comentario público, muchas gracias por el comentario público y gracias al público por presentarse a la reunión. Realmente les agradecemos. Este es el espacio para todos y estamos muy felices y agradecidos que estén aquí. Veo la mano levantada, Iris. ¿Puedo hacer un anuncio público? Es un evento comunitario. Está bien, denme un minuto. Entonces, el tema 5 son anuncios de eventos comunitarios y Iris va a ser el primero. El Hospital del Valle de Sonoma va a hacer un evento clínico para la vacunación del COVID y de la gripe e influenza. Va a ser el 21 de febrero en la sala de ingreso principal. ¿Hay algún otro evento o anuncio comunitario que se deba hacer? Mari Carmen, Jesús. Celeste. Ana. Mari Carmen. Thank you, Maite. Gracias, Maite. Sí. Can you see me? ¿Pueden verme? Thank you, Iris, for mentioning that. Gracias por mencionar eso. Vamos a auspiciar la clínica de vacunas en el hospital. Y también vamos a tener vacunación de influenza disponible también. Y el Tri-Bus no está en existencia. Y solamente tenemos en el parque. Ahora es realmente limitado. Y Roseland Clinic va a estar cerrando también a fin de mes. Entonces, creo que nosotros vamos a ser el único la única clínica abierta de vacunación aquí en el condado. Entonces, estamos los miércoles de 5 a 7 y te vamos a abrir clínicas de vacunación el 17 de febrero de 10 a 12 y estamos viendo otros lugares donde vamos a abrir clínicas de vacunación temporarias. Hasta el mes de mayo vamos a seguir haciendo ese servicio. ¿Alguien más tiene algún evento comunitario o anuncio? Sí. Les voy a mandar a todos para que sepan. La registración e inscripción para el campamento de verano empieza el 1 de abril. Entonces, todos los que pregunten, el campamento de verano, el 1 de abril abrimos la inscripción. Vamos a mandar anuncios, vamos a hacerlo público, lo vamos a anunciar, pero eso es donde vamos a, en ese momento es cuando vamos a abrir la inscripción. Gracias. Okay. Joe, muy bien. Entonces, Edward, uno de los participantes, quiere hacer un comentario público, un anuncio público. Edward, le vamos a dar 2 minutos para que haga. Sí, para anuncios de eventos comunitarios, sí, por favor. Muchas gracias. Deme un segundo, espere.
Go ahead, Ed. Bien. Muchas gracias, les agradezco la oportunidad. Mi nombre es Edward Rowe y soy gerente del hotel por 4 años y medio y como somos el empleador elegido, nosotros apoyamos la comunidad local y somos el club de niñas y niños. Nosotros auspiciamos a otras escuelas y organizaciones. Nosotros tenemos una posición nueva de administración aquí en el hotel. Y tenemos un gerente de enlace comunitario y estamos buscando un líder que hable español, que sea del barrio, de la comunidad local, que sea un enlace con las organizaciones y nuestra propiedad y que sea abogue por lo que hacemos y también que ayude a nuestros colegas. Que ayude con organizaciones sin fin de lucro y otras organizaciones de la comunidad. Entonces, estamos buscando un líder que habla de habla hispana y entonces quería hacer ese anuncio. Muchas gracias. Muchas gracias, Edward. ¿Hay algún otro anuncio comunitario de parte del público? No vemos ninguna otra mano levantada. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ahora pasamos a la actualización de la presidenta. Entonces, parece como que estamos apuntando a volver a la reunión en persona. Vamos a tener un híbrido, más que seguro, estamos negociando eso, pero en marzo esperen verse en persona. Realmente estoy muy feliz de eso. Y estamos buscando ubicación porque el distrito escolar es una opción. Creo que hicimos eso, no recuerdo, creo que fue en octubre que se hizo la última vez. Pero estamos procurando hacer eso nuevamente. Y actualización de SBCAC. Tuvimos 2 reuniones este mes. Una reunión fue para escuchar con respecto a la propuesta para para el camino, porque queremos tener una ubicación para que las vinerías puedan tener un espacio compartido, no para hacer cateo, pero para embotellamiento y para el tipo de trabajo que se haría en ese espacio. También oímos con respecto al Kenwood Ranch, que también se propone para Kenwood. El aplicante no se presentó a la reunión y el SFCC tenía muchas preguntas que teníamos, entonces tuvimos que dársela al aplicante para que responda antes del día de febrero. Entonces, como se imaginan, tenemos preguntas con respecto al agua, evacuación, entonces queremos escuchar la respuesta del solicitante con respecto a esas dudas que tenemos. También con respecto a plazos y materiales, si hay algún tipo de material que deba ser presentado, se podría hacer para el cuarto lunes del mes, para el fin de mes, y los concejales pueden revisarlo, porque estamos determinando que no hay materiales. Entonces, eso sería importante. También quiero compartir con ustedes que oímos de parte de muchas personas en la comunidad y escuchamos hoy que tenemos que tener una reunión con respecto a la plaza, pero necesita hacer una reunión que sea más amplia. Porque hay problemas que están sucediendo dentro de los Springs y la plaza es uno, el tránsito el otro, la inseguridad alimenticia, el alquiler, son distintos de los problemas que estamos enfrentando y problemas que se están destacando. Si tenemos miembros afroamericanos que están trabajando con las comunidades para crear un espacio de reuniones para fines de la primavera, bueno, no para fin para la primavera, pero para la mitad, cuando cambie el horario para poder tener esta reunión en colaboración con el condado, porque hay oportunidades que existen para poder tener esto fuera de MAC y poder trabajar junto con nuestros aliados comunitarios para tener ese espacio, porque es una oportunidad de compartir información y queremos avanzar esa información para el condado. La plaza es, de hecho, uno de los temas, pero es una de las otras cosas que deben ser ilustradas también. Y no todos nuestros miembros comunitarios vienen a esta reunión y queremos crear un espacio que es accesible y sería bilingüe.
hacíamos estas reuniones en el verano muy frecuentemente, donde hacíamos foros comunitarios donde teníamos muy buen espacio. Les brindaremos más información, todo está en el periodo de planeación. La última parte es la renovación de asignaciones. Maite y Iris en marzo del 23 será la siguiente reunión. Jesús y Ana en julio del 23, Supervisor Goren y yo. Yo misma nos reuniremos con los nuevos, los reasignados, como salga esto a flote. También van a compartir la lista o quieren que... Sé que tienen una pantalla aquí, Karina. ¿Quieres mostrarlo o continuamos? No, eso es solo para usted. Tenemos también términos de los equipos ejecutivos, presidentes y vicepresidentes en la reunión de abril. Estaremos viendo las nominaciones para estos puestos. Quizá querramos incluir un secretario y tesorero en estos papeles como equipo ejecutivo. Así que creo que eso es mi actualización. Gracias por soportar algún comentario público. Comentario del consejo, Joe. Aunque el estacionamiento es atroz, estoy seguro que el club de niños y niñas adorarían hospedarlos para un foro comunitario. Sería excelente. Y tiene un espacio bastante grande. Quizá el estacionamiento sea resuelto para la primavera. Crucemos los dedos. Es el sábado. Es una aventura de estacionamiento. Gracias por la actualización, Joe. Bueno, esto cierra las actualizaciones y procederemos con el supervisor Gore. Maite, creo que un par de manos alzadas, perdón. Oh, many hands. Okay. Muchas, muchas manos. Comenzamos con ustedes, luego Ed. Cuando vean el reloj en la pantalla, puede comenzar. Gracias, Celeste, por mencionar. Sí, soy Ron otra vez. Creo que lo que mencionaste, Maite, un par de temas sobre la reunión de la comunidad. Creo que la plaza es un asunto por separado. Esto es algo que ha estado esperando una y otra vez durante muchos años. Y sé que dijiste que no te querías crear en As Feelings y demás. Pero esto ha sido retrasado por unos 6 años. Y creo que este asunto es un asunto MAC. Ha sido discutido en MAC durante años. Y como Joe Setz lo dijo previamente, necesitamos proceder con esto. En su editorial del día de hoy, dijo, no esperemos al plan específico de la primavera. Tenemos 7 años esperando esto. Las cosas se archivan y hemos perdido demasiado tiempo. Necesitamos proceder. Se nos prometió para el verano. Los fondos están ahí y creo que deberíamos de proceder. Tenía ganas de Thank you. Y gracias. Gracias, Abraham. Adelante. Sí, desde que estoy en la llamada quería mencionar que estaríamos dispuestos a asistir al club de niños y niñas con lo que fuese necesario, ya que soy es el enlace con la comunidad. Y ya que la cuestión del estacionamiento parece ser un reto. Así que quería comentar sobre esto. Gracias, Edward. ¿Hay alguien más, Karina? Adelante. Okay. This is Josette again. Soy Josette otra vez y quería yo reiterar lo que Abraham dijo. Quisiera que no esperáramos
a tener más pronto posible. Creo que lo dijo claramente. También quería mencionar que evalué todo el estacionamiento en Springs para todos los edificios y voy a hacerles llegar mi hoja de cálculos, porque creo que uno de los problemas de la plaza es estacionamiento. También tengo algunas ideas sobre cómo resolver el asunto del estacionamiento para empleados. Algunos negocios podrían compartirlo porque unos negocios tienen más que otros. Y voy a hacerles llegar esta información. Como lo dije anteriormente, Abraham lo dijo ya mejor, no lo tengo que repetir yo. Gracias, Joseph. Karina, ¿alguien más? Mario, gracias. Adelante. Buenas tardes, miembros. Mario Castillo, aquí con ustedes. Un comentario sobre la plaza. Toda esta situación, estaba yo muy, muy decepcionado de la manera en que este grupo intervino en esto al representar a la comunidad con los Madsens y la plaza, y cómo muchos de los residentes, especialmente de la hispana, estaban en contra de esto porque siempre ha habido falta de representación y la oportunidad de tener su representación y abocar por nosotros mismos. Siempre son los individuos que tienen su propia agenda, sus propios intereses y la carencia de esfuerzos por integrar y trabajar con la comunidad Latinx. Espero que esta conversación sobre entablar relación con la comunidad y participación activa, un verdadero compromiso y trabajo con la comunidad, asegurándose de que la voz de la gente esté presente en la mesa. Creo que este grupo podría hacer que esto sucediera, si no este grupo, alguno en el área. Por eso es que estoy tan entusiasmado, y ya que los trabajadores están viendo la manera de organizarse a sí mismos para representar los derechos y mejoría de las condiciones laborales. Estamos en encrucijada sobre obtener representación por parte de la comunidad Latinx y la gente que de hecho puede tener la capacidad de representarse y hablar por sí mismos respecto al tipo de futuro que ven para ellos mismos en Springs. Así que gracias por su tiempo. Gracias, Mario. Bueno, Supervisor Gorin. Welcome, Supervisor Gorin. Bienvenido, Supervisor Gorin, su reporte. Es maravilloso estar con ustedes. No podría estar más de acuerdo contigo, Mario, sobre el involucramiento con la comunidad. Para los miembros y negocios de la comunidad, ayudándoles a brindarles espacio para escuchar su voz, especialmente sobre la plaza de la comunidad. Abraham, estoy completamente en desacuerdo contigo. Nunca tuvimos un plan para la plaza. No me presenté porque no había un plan. Quería presentarlo en el momento apropiado antes de que el plan específico se presentase. Estoy completamente de acuerdo contigo, Abraham. Ya es demasiado. Es muy tarde. Ya tiene mucho tiempo esto pendiente y me decepciona que tome tanto tiempo mencionarlo. Así que aquí tenemos una oportunidad y presenté yo una idea. En la asamblea de la comunidad la rechazó. Dije, está bien, pero aún estamos en el mismo lugar sobre si queremos una plaza comunidad en ese lugar o en otro lugar, porque ha habido un par de lugares propuestos para la plaza y ha habido mucha conversación para alocar los dólares para tener una plaza comunitaria, y continúa la conversación sobre qué es lo que queremos para Springs y para la comunidad.
Así que tuve yo una conversación con Maite y con Josep y otras personas, dada mi experiencia, sobre la planeación de proyectos en Santa Rosa, por ejemplo, el Prince Memorial Greenway, el Southeast Greenway y otros proyectos que comienzan desde la raíz en la comunidad, no desde arriba. Así que me alienta a mí tener grupos e individuos que quieren reunirse para hablar y llegar a algún convenio sobre una plaza de la comunidad, sobre dónde estará, cuál es su función. Tenemos algunas sugerencias de lo que la gente quisiera ver en la plaza, pero es algo que tenemos que confirmar y también necesitamos contactar a la comunidad de negocios sobre la necesidad desesperada de estacionamiento. Es como quisiera que pudiésemos clonar estacionamiento y lidiar con el estacionamiento y la plaza al mismo tiempo, pero hay riesgos. Michael Ross, antes de que yo fuese elegida, presentó un esbozo de lo que, cómo se podría ver la plaza, una plaza de dos niveles con un pequeño espacio para estacionamiento en la parte inferior de la plaza. Esto es algo que la comunidad quizá quisiera ver, pero sé que la oficina de correos, la peluquería, las llantas de Wine Country, y se me olvida el nombre de el otro negocio que hace las sillas Anaronda que no tiene estacionamiento, quieren estacionamiento en la plaza. Y sabemos que esto es algo que viene desde la carretera 12, el cual eliminó una serie de espacios para estacionarse, y siendo este un proyecto muy importante para ampliarlo y proceder. Así que este pequeño espacio tiene estacionamiento, estamos arrendando por las personas de la ferretería para este estacionamiento, pero es un lugar donde los clientes de Emily, Les y Trout son guiados. Así que hay espacio de estacionamiento. Hay una conversación en el plan específico de Spring sobre si queremos considerar o ubicar estacionamiento en la carretera 12 otra vez y que los carriles zigzagueen a lo largo del estacionamiento. Y esta es la manera de poner esto en el plan específico de Spring respecto a estacionamiento. Y hay también hay una sugerencia sobre un plan específico de la formación de un distrito de estacionamiento para crear y mantener más espacios de estacionamiento en la plaza. Pero el punto principal, bueno, los dos puntos principales son: queremos una plaza de la comunidad. Si es así, ¿qué es lo que queremos ver en la plaza? ¿Cómo va a funcionar, aunque sea pequeña? Y el segundo punto es cómo apoyamos a los negocios y el desarrollo de los negocios a lo largo del corredor, porque los negocios necesitan estacionamiento para empleados y clientes. Y tener espacios vacíos en donde era la iglesia, aunque podamos comprar el edificio. Y una parte de ese edificio ha estado vacía todos los años. Mis oficinas de campaña estaban enfrente, cuando Jack Molinas era dueño del edificio. Y por eso es que Grand Waikiki procedió con el restaurante en donde estaba Uncle Paris. El estacionarse no está funcionando. La plaza de la comunidad es importante, igual que el estacionamiento. Y le doy la bienvenida a los grupos de la comunidad reuniéndose para llevar a cabo reuniones con gran alcance, especialmente para comunidades diversas, sobre dónde queremos una plaza, qué queremos ver en la plaza. No voy a hacer ningún movimiento para desviar los fondos a esto, hasta que digamos sí, no va a funcionar aquí. Hay una brecha sobre el patrocinio para
cerrar esta brecha y espero que la propuesta se pueda enviar este año antes de las renovaciones de Larson Park. No estoy yo esperando a que la comunidad opine sobre la plaza, pero sí estoy trabajando en un plan paralelo. Así que es importante que la comunidad se reúna, encuentre un espacio, lleve a cabo las reuniones y hable con Maite sobre quizás tener un comité ejecutivo y varios grupos reuniéndose para hablar de formatos, traducción, facilitación, qué es lo que queremos ver en las reuniones. Y estoy de acuerdo contigo, Abraham, y quizá Mario, sobre una reunión en la plaza. Quizás sea suficiente para ocupar la conversación, pero quizá haya oportunidades para otra reunión y hablar de otros asuntos que salieron a flote. Así que estoy entusiasmada de que la comunidad esté despertando y que estén reuniéndose para tener esta conversación. Y creo que probablemente a estas alturas no debería de ser una conversación full Mac, pero de todo el Mac, pero por lo menos algunos de los miembros, o a no ser qué es lo que Mac quiera ver, y tener una reunión de Mac y al mismo tiempo tenerla con la comunidad. Sería algo extraño. Podríamos hacerlo si lo desearan. No está en la agenda del día de hoy, así que quizás podríamos pensar en las opciones y quizá ponerlo en la agenda para la próxima reunión. Así que eso es lo que quería yo decir sobre la plaza de la comunidad. Estoy muy entusiasmada sobre los grupos de la comunidad, pero por favor, asegúrense de tener una interacción auténtica y amplia con los negocios y la comunidad sobre lo que quieren ver en la plaza. Y realmente quiero agradecerle a Andrea Rodríguez por ser parte de la reunión de MAC el día de hoy. Ella añadió a guiar al equipo del Distrito 1 sobre nuestras instalaciones de recaudamiento de agua, educación sobre el agua en Russian River. No hubo muchos suficientes niños de Sonoma al plan educativo sobre agua. Así que había pensado yo, ¿cómo es que podemos poner nuestras cabezas a trabajar para que haya más niños en el condado de Sonoma para que entiendan sobre nuestro suministro del agua y lo importante que es? Pero su mensaje realmente es muy importante y quizás sea esto algo que podríamos ver la manera de amplificar. No echen nada al excusado que no sea biodegradable, porque hace un desastre, se atora y estanca las alcantarillas y el desagüe. Sabemos que tenemos ciertos problemas de capacidad en el Valle de Sonoma y hay pases de planeación continua para tratar de eliminar esto, y me gratifica que tengamos excelentes personas asegurándose de que tenemos el agua continuamente recolectada y bombeada al Valle de Sonoma, porque queremos asegurarnos de que seamos resistentes en nuestra cuestión de agua. Y tuvimos una reunión el martes sobre nuestro plan estratégico y es demasiado intensivo a entrar en detalles ahora, pero si les interesa el plan estratégico, quizás estaríamos escribiendo en un próximo artículo de la carta mensual y los gastos que vamos a hacer este año y el siguiente para apoyar los 5 pilares sobre el plan estratégico del condado. Para nuestro nuevo funcionario administrativo de la oficina, María Cristina Rivera, nacida en México, fue a la escuela en México, y ahora está aquí, empleada del condado, domina el español y está ansiosa por participar en la comunidad, así que espero que nos traiga su voz auténtica al Valle de Sonoma para que nos ayude a resolver esto también. Así que creo que este es el final de mi informe. Aparte de que me apena mucho, Joe, que no voy a hacer llegar al baile del sweetheart. Sí, escuché. Me compré boleto, pero tuve 2 compromisos al mismo tiempo.
y apoyo con mi donativo y tiene cierto, el estacionamiento es un desastre, pero se va a resolver en algún momento. Entonces voy a extrañar y así que bueno, disfrútenlo. Ese es mi informe. Muchas gracias, Supervisora Gorin. ¿Hay algún comentario del panel? Celeste. Y después Mari. Gracias, Supervisora Gorin. Tengo una pregunta breve o quizás revisar el mes que viene. Le agradezco que ustedes quieren entrar y hacer renovaciones de los parques y entrar, pero sé que la burocracia es lenta. Entonces lo que espero es que mientras tanto que tengamos que esperar para una renovación plena para poder hacer una renovación de los baños. Esos baños portátiles que fueron instalados y siguen funcionando adecuadamente, pero era temporario, pero eso hace un par de años que se hizo. Entonces lo que era temporario supuestamente pasó a ser una solución de largo plazo y nosotros usamos los parques en forma diaria. Entonces es realmente es un problema sanitario. Entonces hay que usar el baño sin tocarlo. Entonces hay que entrar haciendo equilibrio. Entonces la gente con incapacidad tiene un problema también. Entonces realmente no es un lugar seguro, sano para poder entrar en equilibrio y poder usar ese baño. Entonces me pregunto si pueden ponerse a ver si hay alguna forma, si pueden reparar el baño para poder tener un baño funcional y tratando de obtener fondos. Gracias, Celeste. Sabemos que usted ha sido siempre una defensora del parque. Es nuestro parque, pero es su parque en su barrio. Entonces, el reto que tenemos es poder obtener fondos para las renovaciones. Entonces, estamos tratando de cerrar la brecha. Los retos que empezamos en el Larson Park son un reto siempre, porque el campo de fútbol, de soccer, también los de tenis hay que moverlas y el baño tiene que moverse también a la otra esquina del parque. Entonces, realmente es difícil hacerlo de a partes, en pedazos. Pero entiendo lo que usted dice, que la salud de nuestra comunidad, particularmente de los niños pequeños, como mamá de niños pequeños, y que usaba parques, no importa qué parque, cada vez que yo traía a mis niños a cualquier parque, era realmente, no era bueno, no era Larsen solamente. Rem siempre me preocupaba usar los baños públicos, lávense bien las manos, no toquen nada, floten. Entonces, el ver si podemos por lo menos tener un mantenimiento más frecuente y limpieza de esos baños portátiles, pero es difícil poder encontrar la brecha final de financiamiento disponible. Entonces, ¿no es posible que los baños puedan ser reparados? ¿Es el problema? Está tan mal, que está tan roto que hay que cambiarlo y hay que construirlo. Entonces, cuando uno entra al estacionamiento, estaría cerca del estacionamiento vehicular. Sí, está bien. Si usted puede conseguir un portátil más grande que tenga mejor disponibilidad para lavarse las manos o algún baño que funcione mejor. El problema son los niños pequeños que puedan entrar sin hacer equilibrio, que no tengan que tocar todo para poder estabilizar. Ellos tienen que tocar zonas que no son sanas y limpias para poder no perder el equilibrio. Tenemos que tener una reunión, una sugerencia, Mac. Para que Steve venga al MAC para presentar, yo sé que hace tiempo, pero para presentar el plan maestro para Larson Park. Y eso sería buenísimo para poder hacerle la pregunta a ellos. Pero esto lo voy a promover y le agradezco la pregunta. Gracias. Mari Carmen y Hannah. Y gracias. Y gracias, supervisora, por unirse hoy. Con el tema del baño, no sé, pero no sé si se hable de la gente con incapacidad y los ancianos.
creo que es un tema importante, particularmente fui esta mañana y oí que hace 4 años solamente 2% de 4.000 respuestas que se obtuvieron en esa encuesta y solamente 40 hablaban español. Entonces, si quieren, podríamos hablar un poco con respecto a eso. Gracias, María y Carmen. Creo que todos ustedes recibieron. Yo mandé hace poco enlaces con los enlaces de la encuesta que la agencia en la edad, en la ancianidad, y creo que está escrito en español también. Es decir, que si recibió el boletín, distribúyalo a la mayor cantidad de gente que usted conozca, porque mis áreas de responsabilidad han cambiado un poco y me han nombrado a 2 comités del condado en toda la comunidad, que es envejecer juntos. Sí, porque soy anciana, entonces yo ahora puedo resolver y tratar temas de la ancianidad. Entonces, hablamos con Paul Dunaway y trabajo con nuestros representantes y con la agencia en el envejecimiento, y tenemos representantes ahí, 2. Pero creo que todavía tenemos una vacante, o yo fui la última que cubrió la vacante, pero tenemos representantes en el Valle de Sonoma que fungen con la AAA, no la confundan con la compañía de seguros. Entonces, si ustedes no han recibido mi correo, entonces déjenmelo saber y le mandamos el boletín para que lo pueda distribuir en forma general y amplia. Ana, ¿tiene algún comentario? Sí, tengo una pregunta breve para la supervisora Corin. Usted mencionó que potencialmente traer el estacionamiento nuevamente, no sé, ¿puede hablar de eso? Hubo una sugerencia en Los Springs y con preocupación porque interrumpe la línea de bicicletas y significa que el tráfico tendría que salir hacia adelante y hacia atrás, lo cual no es ideal. Pero el plan específico está y el borrador de esta, y uno puede ir al sitio de internet de permisos de Sonoma, y creo que tiene como 100 páginas ese plan, y la licitación pública está avanzando pronto, con suerte, pero no sabemos cuándo, pero toma tiempo para poder revisar el plan y hacer la licitación. Y usted mencionó también la división de estacionamientos, ¿podría hablar de eso? Las ciudades han creado distritos especiales que se llama distrito de estacionamiento, que son los propietarios, tienen que estar de acuerdo a pagarle al distrito, y esos fondos se pueden usar para crear tierra que esté anexada para estacionamiento y mantener estacionamientos y también cobrar por estacionamientos. Pero creo que por ahí no es tan grande como para considerar eso. Pero Santa Rosa tiene un distrito grande de estacionamiento que construye los estacionamientos y mantiene los estacionamientos, las estructuras. Yo recuerdo a Len Conway que claramente quería un estacionamiento en Los Springs y son carísimos de construir esas estructuras y son difíciles de mantener. Por ahí no de la misma escala que necesita Los Springs, pero nosotros seguimos avanzando en aquel entonces, pero crear espacios para estacionamiento es difícil porque tiene muchos retos. No es fácil hacerlo sin retos. Gracias. ¿Algún comentario público con respecto? Veo manos. Abraham Goldman está con la mano levantada y tenemos a Mayra. Quiero decir gracias. Gracias a todos porque están trabajando muchísimo para ser la voz de la comunidad. Ustedes han hecho un trabajo excelente y entonces gracias siempre por esto. Gracias, Supervisor Gordon. Abraham. I see it.
Aquí lo veo, sí. Yo soy Brian Goldman. Gracias por el informe, Supervisor Goren. Algunos puntos de aclaración. Ambas, Hannan Conwen y yo, en el MAC, pasamos un año armando un plan para la plaza, lo cual se lo presentamos a MAC y también se lo presentamos el plan en el 2014. Y estamos a punto de avanzar en ese momento. Teníamos el plan, pero no teníamos los fondos, pero era una cuestión semántica casi. Porque el gobierno tarda, y sabemos que estamos hablando de un distrito de estacionamiento. Hablamos de eso hace como 4 años atrás, y Ellen lo mencionó, y usted también lo mencionó, supervisora. Entonces, lo que yo recomiendo es ver cómo podemos acelerar los plazos de alguno de estos proyectos, porque es realmente frustrante para el público, por lo menos para mí también, porque, bueno, yo represento al público, pero básicamente tendríamos que ser más eficientes si podemos avanzar estos proyectos sin que tomen 5, 6 años o 7 años. Porque toman 30 años aquí en Los Springs. Si hay alguna forma que puedo ayudar en eso, yo estaría muy feliz de poder participar y ayudar. Gracias. Gracias, Abram. Sean. Sean Fisher. Abra el micrófono, por favor, y comience su comentario. Buenas noches. Soy Sean Fisher. Y muchas gracias a todos por estar aquí y supervisor Goren. ¿Llegué tarde o muy temprano? No sé. Pero, supervisor Goren, tengo una lista amplia de preguntas que no voy a cubrir en este momento, pero quería destacar que creo que hay una necesidad de reunirme con usted, con los miembros del distrito, y con el anuncio o propuesta de Hannah. ¿Y qué es lo que está sucediendo y qué está sucediendo a nivel de condado? Porque mi experiencia ha sido siempre tener respuestas conflictuadas. Cuando hablo con su oficina con respecto a esto, hoy cuando oí, la respuesta fue, bueno, Hannah no hizo la propuesta todavía, entonces no hay nada de qué hablar. El condado no tiene una postura. Ese tema va a surgir dentro de un rato en la agenda. Espere el comentario, guárdelo para cuando salga ese tema en la agenda. Muy bien. Entonces, sí, siempre y cuando la supervisora siga aquí, está bien. Gracias, John. ¿Quién sigue? ¿Mario? Deme un segundo, por favor. Gracias, Karina. Mario, adelante. ¿Me pueden oír? Sí, lo podemos oír. Excelente. Quiero pedir a la supervisora Goren si puedo usar las entradas que tiene ella. Thanks, Mario. Gracias, Mario. Thank you, Mario. Yeah, is there anyone else, Karina? ¿Alguien más, Karina? Sí, denme un segundo. Josette. Go ahead. Okay. Adelante. ¿Habría interés en que yo avance con la encuesta de estacionamiento que hice? Porque creo que podría haber una forma de poder ubicar estacionamiento de empleados. Si hablamos con los comerciantes y hacemos que todos trabajen juntos para poder compartir el estacionamiento que tienen, porque algunos tienen estacionamiento disponible que no está usado y hay distancia a pie desde los comercios hasta el estacionamiento, pero como parte de esto, si nosotros involucramos a los comerciantes y hablamos con cada uno de ellos, que quizá podría haber
un compartir de estos espacios de estacionamiento vehicular. Yo se lo voy a presentar a ustedes y acá en el MAC y también a la supervisora Gorin, para ver si ustedes tienen interés en abordar ese tema por ese lado, porque creo que ahí podría haber una solución que no cuesta dinero, pero podría facilitar y poner disponibilidad de estacionamiento. Muchas gracias. Gracias, Josette. Entonces vamos a... Eso cierra el comentario público. Gracias. Entonces ahora cerramos la actualización de los supervisores. Quiero, hay algo, si usted quiere hablar de otros temas, no dude nunca, podemos hacer una, podemos tener una conversación en persona. Hay muchas conversaciones que tenemos que tener con respecto al HANA Project y tener esa oportunidad. Si este es el principio del proceso, entonces comparta sus preguntas y comentarios para ese proyecto. El estacionamiento compartido, algunos comercios han compartido estacionamiento. Entonces yo le daría la bienvenida a todos de la comunidad para poder tener esa conversación con los comercios con respecto a esa posibilidad y dejarlos responder. Porque todo es una opción cuando tiene que ver con el estacionamiento, hay muchas posibilidades. Entonces, yo ya doné mi entrada. Entonces, la entrada podría volver a la junta para que la puedan vender otra vez y revenderla. Entonces, tendríamos que hacer un sorteo a ver quién podría llevarse mi entrada. Entonces, gracias. Y son fabulosos y gracias por las preguntas. Ebran, si usted sigue teniendo el plan para el plaza, mándemelo, porque tengo que ver qué es lo que piensa que usted cree que sería bueno para aplicar en la plaza. Entonces vamos a pasar al siguiente punto. Tenemos 10 minutos para este tema, entonces quiero asegurarme de que prestamos atención al tiempo y eso incluye comentarios y todos. Arnold Drive Back para las bicicletas. Entonces tenemos Jeremy, espero que no arruine su apellido, Schmo. Entonces Cindy Rader and Jeremy Schmo de GHD. Vamos a escuchar de las líneas para ciclistas. Entonces yo soy Cindy Rader, soy ingeniera civil del condado de Sonoma, del Departamento de Infraestructura Pública y he estado manejando el Arnold Drive, la expansión de parte de vista del condado, y Jeremy es mi asistente de parte de GHD. Queremos dejarles saber que vamos a tener una reunión comunitaria, probablemente en marzo, no la tenemos agendada, va a ser por Zoom, va a ser a la noche, y vamos a estar agendando una página de internet para el proyecto. Todavía no la tenemos. Una vez que Jeremy tenga un enlace para la página del proyecto, entonces así podríamos revisarla periódicamente. Al principio no vamos a tener mucha información, pero una vez que tengamos la reunión agendada y una vez que la tengamos, vamos a empezar a poner información en la página de internet de lo que hablemos en la reunión. Entonces, eso es todo lo que yo tengo. Jeremy tiene un par de imágenes que quiere mostrar. Gracias, Cindy. Entonces, hasta ahora, tenemos algo de información con respecto al proyecto. El proyecto ha cambiado un poco de las otras iniciales. Tenemos el Country Club Drive al sur, tenemos Madrona Road en el norte y el Country Club es la transición que donde se hace más angosta la calle y antes estaba más ancha. Y básicamente lo que este proyecto determina es mantener la línea vehicular de 12 pies y agrandar la acera para que pueda tener la línea para ciclistas. Y cualquier instrucción dentro de los 3 pies dentro de la línea de ciclismo tendría que ser realocada. Y
van a haber algunas extensiones de servicios pluviales y para tener también lineaje para poder conectar la línea de bicicletas. Y ese es el proyecto en resumen. Como Cindy lo mencionó, tenemos una reunión programada para marzo que no se ha agendado, pero va a ser en Zoom y estamos trabajando en tener la planeación del sitio red como lo quiere el condado. Y donde quiera que lo pongamos, estará implementado. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran compartir antes de ir a comentarios? Básicamente eso es todo. Manténganse sintonizados. ¿Algún comentario por parte del consejo? No estoy segura si estoy viendo manos. Si me puedes ayudar, Karina. Supervisor Goren y Jesús. Sí. Y quizá pueden dejar de compartir la pantalla. Realmente quería agradecerle a Cindy Rader y a Jeremy mucho por su trabajo en esto. Como saben, yo tengo 10 años trabajando con el grupo de transporte para ampliar las carriles de bicicletas en las dos secciones. Y Abraham, tu pregunta de cómo podemos llegar a completar esto a tiempo es algo que tengo yo mucho tiempo diciendo. Estoy entusiasmada de que finalmente esté procediendo. Vamos a tener una reunión pública. Quisiera oír tus preguntas y enlace con la comunidad, importante para crear seguridad, porque hay secciones aquí que están pequeñito aquí y cerca del arroyo también. Si estamos contemplando el desarrollo en el centro de desarrollo de Sonoma, tenemos que crear transporte multivehicular. Requiere adquisiciones inmediatas, va a requerir que algunos árboles caigan. Y va a ser un poco desordenado, quizá haya oposición de la comunidad, por eso es que tuvo que ser detenido por la supervisora previa, Valerie Brandt, y espero obtener tu apoyo para que esto cruce la meta. Fin de mi diálogo. Gracias. Jesús, ¿tenías un comentario por hacer? Sí. Respecto a Jeremy Schmoll. So I was just a little curious about tenía curiosidad de por qué las líneas para las bicicletas están estrechando los carriles de los vehículos o van a expandir el espacio entre. ¿Quiere decir esto que se van a expandir hacia las esquinas? No sé cómo explicarlo. Creo que entiendo lo que estás preguntando. No vamos a estrechar los carriles, van a ser los 12 pies estándar. Esa era mi pregunta, gracias. Questions, comments from council before. ¿Alguna otra pregunta o comentario por parte del consejo antes de pasar a comentarios públicos? Ana, ¿esto está completamente financiado o no? Sí, muy bien. All right, thank you. Gracias. Is there public comment on this item? ¿Comentarios públicos en este punto? Miembros del público que quieran hacer un comentario público, por favor, alcen la mano y podremos escuchar sus comentarios. Son 2 minutos por persona, ¿no es así? Presidente, sí. No veo ninguna mano alzada. Gracias. Yo tengo una pregunta final.
Me pregunto sobre el resto de Arnold Drive, esa sección. Hay planes, hay cosas medio sarcásticas que podría yo decir, pero ¿qué sucede con el resto de la carretera una vez que se resuelve la situación en esta sección? Quizás una pregunta, Supervisor Warren. Tenemos financiamiento para esto y lo vamos a hacer suceder y va a hacer que suceda. Arnold Drive está lo suficientemente amplio para las bicicletas en otros carriles, en otras secciones. Y Valerie Brown lo amplió hace más de una década. Tiene que ser barrido porque los eucaliptos están deshojándose, pero estas secciones de medio glorieta que eran tan peligrosamente estrechas, estas son las secciones que realmente se van a ampliar. Bueno, gracias. Cuando manejo por ahí no veo mucho espacio para las bicicletas, así que me alegra saber que va a haber espacio y se va a limpiar. Y es excelente. Gracias. Thank you both so much. Gracias a los dos por venir y compartir esta información. Y anhelamos escuchar más. Gracias por recibirnos. Our next item. Nuestro siguiente punto es the potential development. El posible desarrollo. Recibimos una presentación por parte de Planet Center sobre las actividades actuales y la propiedad de 60 acres en Aguacaliente. Creo que tenemos a Michael Woods y a Leslie Peterson representando a Hannah. Y tenemos 10 minutos para este punto. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en Spring Smack. Gracias, Terry. Estaba apagado mi micrófono. Gracias por tenernos. Agradecemos la oportunidad. Como les expliqué a muchos de ustedes, el deseo de Ana es incrementar el impacto comunitario para con los residentes del condado de Sonoma. Estos planes incluyen un plan de salud mental para la comunidad, non-public school, which will provide special education servicios de educación especial, vocational and CTE training, or something that entrenamiento vocacional es algo en lo que nos estamos enfocando. It's neat. Not all of them are bound for college, so todos CTE los estudiantes van a la universidad, así que la capacitación y entrenamiento vocacional se brindará después de la graduación y en el periodo transitorio a la vivienda, también el programa preescolar. Todos estos programas en los que estamos trabajando ahora para apoyar a la comunidad, necesitamos diversificarlos. Y por eso es que estamos aquí para hablar con ustedes sobre los 60 acres que Ana compró por 47, siendo parte del mismo lote. Ana tiene un lote de 150 acres, 90 de los cuales están al oeste de Arnold Drive y el otro al este de Arnold Drive y Mills. Ana es dueña del lote donde está Mills y lo donó para la parroquia hace muchos años. Ese es mi discurso y le paso la palabra a Michael sobre el plan de los 60 acres. Gracias. ¿Me pueden ver? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya podemos ver. Gracias. Terry, miembros del Consejo, Supervisor Gore, gracias por la oportunidad para hablar con ustedes el día de hoy. Ana ha estado considerando la posibilidad del desarrollo de este lugar, principalmente al este de Arnold Drive. Desde el 2004, muchas ideas han sido consideradas, pero el proceso ha entrado en más estudios el último año.
hablamos con miembros de la comunidad, organizaciones, 47 líderes, nos dimos una idea de lo que se necesita, además de la necesidad, las necesidades de Hannah, como Wesley indicó. Lo que Hannah está interesada es diversificar sus ingresos y queremos indicar que no hay ingresos directos de Hannah a la iglesia y la arquidiócesis y que se le regrese a Hannah por parte de la iglesia y la arquidiócesis. Y todos los programas que se mencionaron están dentro del alcance existente de lo que existe actualmente, la preescolar, la guardería y el centro de entrenamiento de capacitación, por lo cual sabemos ya, escuchamos por parte de miembros de la comunidad sobre la necesidad de vivienda económica. Hannah quisiera crear viviendas para su propio personal al este de Arnold Drive para que crucen la calle en vez de manejar de otra zona para llegar al trabajo. Queremos brindar habitaciones costeables, vivienda costeable. Se nos dieron ciertas estadísticas por el Distrito de Salud sobre los grupos demográficos y las diferentes edades en el del condado. Estos mayores de 65 aumentarán un 10% a comparación de los otros grupos demográficos que permanecerán igual o quizá disminuyan. Así que servicios para personas de la tercera edad es algo que hemos escuchado mucho respecto a espacios sin desarrollo. Queremos crear oportunidades para miembros de la comunidad. El lugar que ven aquí en la imagen en rojo es a lo que nos referimos, el lugar del proyecto. Creo que hay la posibilidad que la esquina superior izquierda podría ser utilizada para parte del proyecto. Quizás sea una ubicación para el centro de entrenamiento. Creemos que la preescolar y la guardería estaría al este de Arnold Drive. Y de momento estamos viendo un plan de proceso donde Hannah consideraría qué tipo de proyectos podrían impactar este sitio, cuáles serían apropiados y prepararse para presentar una solicitud. Así que esto es muy al inicio donde estamos. Una de las cosas que queremos hacer es retener la propiedad de la mayoría del lugar por parte de Hannah y desarrollar esto a largo plazo. Y bajo este tipo de situación, la tierra sería retenida por Hannah, el terreno. Y al final de los periodos de arrendamiento, se resolvería esto y sería contratado con las personas o las compañías para mantener el lugar y hacer mejorías y mantenerlo en buena condición. Planeando esto, queremos incluir vivienda económica, vivienda para personas de la tercera edad, un hotel posiblemente para albergar visitantes al centro de Hannah, el Instituto de Hannah, visitantes del Valle en general. Estamos interesados en incluir lo más que podamos en sendas para senderismo y ciclismo. También quisiéramos incluir un pequeño componente de áreas comerciales, probablemente hacia la glorieta. No tenemos detalles de momento. Queremos alcanzar al público en general lo más pronto que podamos. Queremos que la gente se entere de esto desde antes de recibir una notificación pública. Así que en enero enviamos 60 cartas para los vecinos más cercanos al norte y al sur del lugar del proyecto. Tenemos reuniones en Hannah y lo hemos hecho ya con 25 individuos en las últimas semanas. Asistí yo a todas estas reuniones. Nuestro presidente, Karen Soprano, asistió a casi todas. Y Leslie creo que también asistió a todas las reuniones también. Y escuchamos por parte de estas personas. También queríamos tener reuniones con la comunidad. Y hace como 3 semanas enviamos 500 cartas para los residentes de la zona, invitándolos a las reuniones de la comunidad que se llevaron a cabo el martes pasado y el domingo a la 1:00 p.m. En el auditorio Hannah hubo traducción al español en vivo. También hubo una breve presentación
para comentarios, se recibieron comentarios públicos hace un par de semanas. En las dos reuniones de la comunidad tuvimos como 150 personas asistiendo a las dos reuniones y los puntos clave son los que se tienen que estudiar para Yucto. Y no limito la lista, pero incluimos lo siguiente, que es el tráfico, suministro de agua, resistencia y evacuación para incendios, el ruido, la compatibilidad de carácter del vecindario, densidad. Y lo que estamos haciendo ahora es trabajar con arquitectos de paisaje y con posibles socios para el desarrollo, y los proyectos que estamos considerando es un proceso de planeación intensivo. Cuando terminemos con este parte del proyecto, prepararemos la solicitud, y para poder hacer esto, el supervisor Goren nos dijo que es el primer paso de un proceso largo. Queremos presentar una solicitud en junio de este año. ¿No? Estamos pidiendo al condado que haga un proyecto de impacto total apropiado para este proyecto. Creo que es un proyecto de casi un año para prepararlo y presentarlo al público, y después de esto va a haber una serie de audiencias públicas. Así que este es el proyecto a estas alturas, como lo sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos, pero queríamos mencionárselo a la comunidad para mantenerlos alerta y poder incorporar cualquier comentario necesario en el proceso. Muchas gracias y con gusto responderé preguntas. Gracias, Michael. Leslie. Vamos a tomar comentarios por parte del consejo y después pasaremos a comentarios públicos. Celeste. Gracias. Gracias por la presentación y por su voluntad para reunirse con MAC. ¿Tiene alguna idea de qué porcentaje está considerando para la parte de la vivienda económica, o esto está aún en plan de planeación? Aún está en plan de planeación, en el punto de planeación. Estamos buscando el porcentaje más alto que podamos lograr, consistente con la economía del proyecto y el terreno disponible. No quisiera yo especular de momento, pero estamos trabajando activamente en esto, y realmente agradezco que sea honesto y decir: no quiero dar un número hasta que lo sepamos. Esto es importante, porque una vez que uno da un número, uno comienza a convertirse en su propia cosa. Quería yo decir que agradezco que los planes estén incluyendo vivienda económica. Creo que si escuchamos a todos los que no lo quieren en su vecindario, no tendríamos ninguna vivienda económica y vamos a perder nuestros vecindarios. Así que quiero decirles lo que agradezco, cómo agradezco el aspecto de la vivienda para trabajadores y vivienda económica. Estamos viendo la manera de considerar nuestras escuelas, porque las inscripciones han disminuido, porque las familias no pueden ya vivir aquí, no pueden pagarlo, y han estado apilándose en apartamentos de 2 a 3 viviendas, y esto no crea las mejores circunstancias para los niños que están yendo a la escuela tratando de aprender, y las familias que están tratando de lograr sobrevivir y estar haciendo lo mejor posible. Así que agradezco la voluntad de Ana para incluir vivienda económica y considerar la necesidad de la comunidad. No lo tenían que hacer, lo están haciendo. Así lo eligieron y lo agradezco. Y también tengo la curiosidad de la escuela no pública, y quisiera hablar con alguien más sobre esto. Aunque las escuelas no públicas ya están bastante llenas y hay la necesidad de una, así que quisiera aprender más sobre esto y a qué población está pretendiendo servir. Así que gracias por incluir la parte de la vivienda económica, porque si no construimos viviendas para la comunidad, seríamos una ciudad sin fuerza de trabajo, sin niños, y una ciudad que no reconoce a los vecinos, porque los vecindarios estarían completamente desaparecidos. Iris, Jesús y luego Ana. Gracias. Bueno, antes que nada, me gusta escuchar que están considerando vivienda para las personas de la tercera edad.
como miembro de, de esa comunidad, veo la necesidad de vivienda apropiada para personas de la tercera edad, ya que ya no pueden tener el hogar en el que la familia creció, y, o cuando la pareja o el cónyuge fallece y necesitan algo más pequeño. Dicho esto, he visto comentarios, creo que en Nextdoor o la puerta de al lado, donde hubo una decisión que se llevó a cabo para que 7-Eleven y Starbucks estuviesen ahí. Pensé que había escuchado sobre esto. Bueno, solamente se lo menciono. Pensé que era demasiado prematuro y mis inclinaciones son para los negocios locales en este caso. Lo otro es que al ver el mapa parece que Sonoma Creek está a la orilla occidente. Supongo que va a ser alguna evaluación sobre la vida silvestre. Es un espacio abierto que entonces es un espacio de cacería para animales. Entonces, gracias por las preguntas. ¿Respondo o espero? No, creo que las preguntas tienen que ver con los espacios abiertos. Entonces, nadie nos dijo nada del Starbucks, pero un lugar para poder tener un lugar para tomar café, pero no sabemos. Entonces, con respecto al parte de biólogo, tenemos el cuerpo de ingenieros que están creando el sitio y tiene experiencia con las zonas húmedas. Podemos mejorar y preservar, lo cual incluye un estudio que esté cerca de el Sonoma Creek. Entonces, eso es posible y ya hemos hecho estudios ahí. Y necesitamos la aplicación. Thank you. Gracias. Jesús, and then Hannah. Well, my question is for not a question, but I know that this is a very controversial topic right now, and well, I just entonces una vez que quiero decir que entonces la vivienda y el centro ambiental y esa discusión, siento como que es importante que la vivienda de bajo costo se hable y que sea considerado en Sonoma. Y esto está bueno, y sabemos que nosotros agradeceríamos todos los comentarios públicos, y todos los comentarios son agradecidos, bienvenidos, pero pero creo que la vivienda a bajo costo es importante, y creo que es bueno, y con suerte esta preocupación que tiene el público con respecto que puedan ser resueltos dentro de un plazo razonable. Gracias. ¿Cuántas unidades dijeron? ¿Me lo perdí o no era parte? No se determinó todavía el número de unidades. Y el elemento de vivienda de diciembre que se publicó, este lugar fue un proyecto de preaplicación. Posiblemente para 668 unidades de vivienda. No sabemos el número exacto. Nosotros estamos tratando de entender un número para poder incluir en ese borrador del elemento de vivienda, pero tenemos que entrar en un proceso. ¿Y qué es lo que, si es que trabajamos? Porque no sé la respuesta de la pregunta. Pero agradecemos el trabajo del condado. Gracias. Si el elemento de vivienda no está certificado, ¿tienen un proyecto de remediación de constructores?
Preferentemente tenemos que esperar, no quisiéramos ver eso, pero bueno. Entonces quiero asegurarme de que no tenemos nada y quede pendiente, bien. Entonces voy a pasar a los comentarios públicos en este momento. Y en el orden que lo veo en la pantalla. Entonces, cuando veamos la pantalla, el cronómetro en la pantalla, pueden empezar a hablar. ¿Me pueden oír? Sí. Muy bien. Entonces, lo voy a hacer lo más breve. Dice 2 minutos y no 2 horas. Entonces, me estoy feliz de poder haber entrado. Yo trabajo para una compañía en Maryland y construimos viviendas de bajo costo. Nosotros tenemos una fuerza laboral de 400 personas que son nuestros empleados y estamos orgullosos de eso. Y queremos hacer una conexión a eso. Y como yo soy capacitador y también estoy a cargo de los programas de difusión y atención al tema mental, de salud mental. Conexión, estamos muy felices de lo que hacemos y hacemos viviendas de bajo costo porque es realmente un establecimiento de fabril y entonces tenemos el 80% de las unidades completadas. Entonces creo que podríamos explorar nosotros esto. Vivo en Sonoma y así que bueno. Creo que lo hice corto, pero me gustaría poder hacer una conexión con quien quisiera venir a ver nuestra fábrica, nuestros procesos. Nosotros tenemos arquitectos, lo cual hace que sea más eficiente, porque uno puede venir y hablar con el arquitecto y el gerente del proyecto. Entonces, el dueño también está presente. Entonces, es algo muy bueno que estamos renovando Merrill Island. Entonces, quiero hacer esa conexión con ustedes. Gracias, Trevor. Si me podría dar el nombre de la compañía, yo te puedo encontrar, Michael, en Sonoma. Sí, aquí te encontré. Es Factory OS. Y usted puede verme en el Discovery Channel. Perfecto. Sean. Hola, aquí estoy de regreso. Estoy alarmado por el Kumbaya unánime que se siente en este proyecto, en esta reunión. Felicitaciones a toda la firma de relaciones públicas que está manejando el aspecto de este proyecto. El motivo esencial que esto está pasando es porque Hannah quiere el dinero, querían irse, pero esta es la realidad. Hace un par de años querían invertir en viviendas de alto costo, pero pronto se dieron cuenta de que no iba a funcionar con la comunidad y lo querían enfocar para ancianos y para vivienda de bajo costo, y así sí iba a funcionar la inversión. Entonces, oímos mucho con respecto a la campaña de comercialización de la gente de Hannah. Necesitamos oír de parte de ustedes. Entonces, queremos ver si podemos agendar algo. Con respecto, conforme al resumen, hay 11.500 unidades disponibles en la parte no incorporada del condado de Sonoma. ¿Por qué tenemos que agregar el centro de desarrollo, pero este proyecto adicional, cuando hay tantas viviendas? Y necesito aclaración sobre eso. Porque si no hay una propuesta, pero dice que esos 14 proyectos han sido planeados, apropiados, y Hannah es uno de ellos. Entonces tenemos muchas preguntas y sería útil oír de parte del condado para poder abordar algunas de las malas informaciones que andan dando vuelta con respecto a Starbucks y cómo funciona el elemento de vivienda. Gracias, Susan. Gracias, Sean. ¿Quién sigue, Karina? José.
Hola, yo fui a la reunión del 5 de febrero y aparte de las preocupaciones que tenemos con cuestión de agua, incendio y evacuación, surgieron otra cosa. Con respecto a las viviendas de bajo costo, este proyecto y otras tienen que tener otro abordaje nuevo. La única forma de garantizar de que los trabajadores de Sonoma Valley tengan vivienda, aunque tengan un fideicomiso u otra estructura para poder garantizar de que vaya a los trabajadores que lo necesitan, las órdenes estatales no sirven para eso. El proyecto tiene la capacidad de hacer esto, pero tienen que ser innovadores y tienen que dejar de hacer inversión como siempre. Tienen que ver otras organizaciones, municipalidades que han hecho esto antes. Por ejemplo, Delhi City School District lo hicieron para los maestros. Y también esto van a ser 20 acres de espacio abierto, que tiene que ser abierto para todos los vecinos del valle. Y también, con respecto a los incendios, a dos bloques de mi casa, todos en la calle 1 han tenido la cancelación del seguro de inquilinos o propietarios, y esto es para todos, le cancelaron, porque cuando llegó la póliza de seguro, es que el problema de que estamos en peligro de incendio y en nuestra calle puede ser la siguiente. Entonces esto tienen que tenerlo en claro, la capacidad de poder asegurar las viviendas, porque tenemos que crear vivienda para aquellos que trabajan en el valle a un precio que puedan pagar, pero tengan en cuenta también el problema de los incendios y los seguros. Gracias, José. Abraham, gracias. Entonces, hay un par de cosas que quiero mencionar. Déjeme poner esto en perspectiva. Tenemos 750 unidades que están en FTC y eventualmente van a ser construidas, toman años. Pero ahora tenemos 688 unidades, que entonces serían 1.400 unidades y a dos personas y media por unidad. Esas son 3.500 personas en un radio muy pequeño, con calles, rutas de campo de dos líneas. Este es un proyecto inadecuado con la infraestructura que tenemos. Sabemos que Michael explicó que hay que hacer mucho trabajo, pero esto solamente es una locura. La pregunta va para Susan y a todos los de la Junta de Supervisores. El informe del elemento de vivienda dicen que vamos a hacer 463 unidades que están ya sea en construcción, con permisos o en planificación. Y el Valle de Sonoma tiene casi el 50% de esas unidades. Representamos una parte pequeña del condado de Sonoma. No sé por qué todas estas unidades son amontonadas todas en nuestro valle. Realmente eso a mí me sorprende. Pero lo que me gustaría sugerir, porque me estoy quedando sin tiempo, es que hay áreas como Next 3D donde no hay nada ahí. Está abierto, con autopistas abiertas, no hay nada. ¿Por qué ese no podría ser convertido para hacer zonificación de vivienda como este espacio? También tiene que tener una excepción de zona. Entonces realmente es un largo camino, pero seamos realistas. Tenemos muchos problemas con este proyecto y, como dijo la otra persona, tiene que ver con Hannah Sneed, con la necesidad de Hannah. Adelante. Soy yo, bien. Entonces, ¿me pueden oír? Sí, adelante. Mi nombre es Victor Hepkes y yo vivo enfrente del lugar de 60 acres. Y he oído por muchos años. Yo soy la segunda generación ahí. Quiero agradecerle a Mike porque nos dio el enlace. Yo hice la revisión del sexto borrador del elemento de vivienda y lo encuentro listado en un proyecto. Y la definición de un proyecto es que proyectos tienen que estar proyectados y planeados, pero no construidos, y están acreditados a favor del condado en el sexto ciclo del elemento de vivienda. Probaron de que la comunidad pudo hacerlo para el final del sexto ciclo. Entonces, básicamente, tenemos un proyecto
que ustedes admitieron, aceptaron, que no está planeado, pero el condado ya lo puso como proyecto para hacer inmediatamente. Como la gente dijo, 668 unidades, que es 59% de todos los proyectos pipeline o inmediatos. Nada de esto tiene sentido y nos levanta la alerta para los supervisores, porque esto se tiene que hacer con la diligencia debida para asegurarse de que las cosas puedan ser construidas cumpliendo los requisitos. Entonces parece que están usando una propiedad que todavía no han visto si pueden cumplir con los requisitos, pero solamente para cumplir con los números. Entonces, miren, tenemos los números suficientes para cumplir con los requisitos en este periodo de planificación. Gracias. Gracias, Víctor. Barry, adelante. Gracias, concejales. Gracias, concejalos, supervisor Goring, supervisora. Mi esposa y yo compramos un acre y medio en Abercrombie Road en septiembre de 2016. Estábamos felices que nuestra casa clásica en un área, estábamos lejos de todos los edificios urbanos. La pastura enfrente con una sola casa era parte de la atracción al área. Ahora es el momento de destruir ese campo rural en el medio del campo de Sonoma al crear un desarrollo urbano con cientos de unidades ahí y comercios. Y Michael no mencionó el hotel y no sé si están adentro o afuera, digamos. Los vecinos que estamos en la zona sur, estamos empezando a organizarnos y tenemos 14 unidades al sur de la pastura. Tenemos ciudadanos de todo el valle que están horrorizados por los parámetros que Hannah ha publicado. Entonces vamos a pelear para proteger nuestro vecindario y las rutas de emergencia de fuga y para mantener todo ese lote en las calles mencionadas. Y entonces hay una gran responsabilidad civil para el asentamiento futuro de jóvenes víctimas que necesitan crear estas imágenes y ganancias. Entonces busquen otra forma de ganar dinero y hagan, revalúen sus propiedades sin destruir las nuestras. Gracias, Barry. Hola, mi nombre es Kathy Wedshade y yo soy de la Comisión de Ciudadanos. Ustedes me conocen porque yo soy activista desde hace 35 años. El filósofo mío es Pogo, que la única respuesta fácil son las viejas. Tenemos muchos problemas y no se han mejorado en 40 años que he estado aquí, pero tenemos que seguir trabajando juntos y lograr un diálogo. Y me gustaría ver algo en la A Street, pero no tenemos cloaca ni agua. Y entonces tenemos un problema de infraestructura y necesitamos vivienda para los trabajadores. Y yo realmente lo siento mucho por tus vecinos y ti, porque están perdiendo la sensación rural por la cual vino. Pero el mundo está cambiando. Todos estamos ajustándonos y las cosas están pasando aquí en el Valle de Sonoma. Es a la gente que están usando las propiedades como segundo vivienda. Entonces no tenemos suficiente vivienda para la gente que ha vivido aquí todo el tiempo. Entonces se ha creado una gran división. Entonces no sé cómo resolver esto, pero necesitamos seguir pensando entre todos, y gracias a todos para traer la opinión. Mario Castillo. Entonces, mi nombre es Mario Castillo y soy vecino de aquí hace mucho. Y quiero complementar esto en este proyecto.
y hubo mucho de gente que obviamente estaba poco feliz y preocupado con el interés personal, como dijo el presentador anterior. Tiene que ver con la gente que está preocupada con respecto a sus propios intereses. La gente que se pregunta con respecto a toda la vivienda que está disponible y realmente son viviendas vacías. La realidad es que si lo hacen un poco de investigación al respecto, van a descubrir de que muchos hay alumnos hay problemas con la inscripción escolar, los trabajadores tienen problemas. Estos son los trabajadores que le limpian la casa a los que se están quejando. Esta es gente que está manejando sus negocios, que vienen de afuera a gastar en sus negocios. Entonces, realmente, esa gente que está a favor de proteger el entorno ambiental, el medio ambiente, están dañando, creando todas estas emisiones, haciendo que la gente tenga que manejar para venir. Entonces, realmente, tiene que ver con que la gente tiene miedo de perder su comodidad. Y en eso queda, porque saben que la vivienda es un problema y no hay familias nuevas que se están quedando, tienen miedo. Entonces, esto es como Disneylandia para los jubilados que tienen 4 o 5 casas en el valle. Es ridículo. Y tiene que ver con la gente siendo egoísta, que no quieren compartir, pero quieren esas manos de obra barata. Y quieren que venga la niñera y que le cuide a los niños y los ancianos. Gracias, Mario. ¿Algún comentario final por parte del consejo? Thank you, Michael and Leslie. Gracias, Michael y Leslie. Estoy seguro que vamos a tener conversaciones aquí en el futuro. Agradecemos su tiempo esta mañana. Susa, ¿querías decir algo? Sí. Y agradezco todos los comentarios de la comunidad del día de hoy. Sé que he hablado yo con Michael durante los últimos años sobre lo que quizás suceda en el lugar y he enfatizado esto y el ministro Michael y el centro Ana a llevar a cabo comunicación con la comunidad, porque es una situación sensible y las personas que viven en agua también tienen. Sé que es preocupante para ustedes. He trabajado con ustedes sobre la velocidad del tráfico en agua caliente. Y sé que es increíblemente frustrante no poder poner ni siquiera un letrero de agua en la carretera para alentar el tráfico. Estoy tanto en sus preocupaciones. Y el tráfico que se genera en Hour Drive en agua caliente. Sé que Michael Sonnen va a hacer un gesto cuando diga que la gente va a sentir retos, a encarar retos debido al proyecto. Ese es el principio del proceso. Le agradezco a Michael por que se ocupe en involucrarse en esto. Y veremos qué tipo de proyecto está desarrollándose para solicitar permisos en Sonora. Cuando esto haya sucedido, se va a referir al condado de Sonoma para tener una conversación. Sospecho que probablemente en este mes haya comentarios sobre el proyecto una vez que haya sido esbozado más claramente. Y eventualmente presentado frente a la Junta de Supervisores. Va a ser un largo, un año quizás. Y yo también tengo preguntas sobre el elemento de la vivienda, específicamente relacionado con esta ubicación en el sentido. El punto de desarrollo no está incluido en la parte de la vivienda, no está incluido en el número de viviendas. Alegamos y apelamos la reducción de nuestra carga en las áreas no incorporadas del condado de Sonoma sobre la vivienda, rechazando la apelación. Así que creo que tenemos que planear
y aprobar este reglamento de la casa, con la oportunidad que nos está creando con 1.800 unidades, no sé cuál es la carga, pero son muchas, cerca de 4.000. Porque no tiene sentido porque creemos en el crecimiento del centro de la ciudad y STC, esta zona, Hannah Boyd Center, no está realmente en una zona urbana. Así que gracias, Kathy Wayne Shepherd, por decir la suposición de que simple y sencillamente podríamos mover la vivienda a otro lugar de la ciudad. No sucede así. No tiene alcantarillado. Se tiene que crear estas viviendas aquí sobre los servicios. Este es un lugar que tiene acceso. Está en una zona de tránsito, se está circulando y eventualmente va a ir a STC. Ya estamos hablando con el centro Hannah para donar para multiuso, una zona de multiuso. Todos ya han hablado sobre el patazo de multiuso a lo largo del corredor. Estará tanto. Estoy viendo esto cuidadosamente respecto a la generación y estamos incluyendo o vamos a incluyendo tantas viviendas económicas como sea posible para que la gente no tenga que no pueda tomar su café. Así que mis ojos se abren, mis oídos se abren, anhelo escuchar tus comentarios y espero revisen la propuesta de Hannah. Contáctame para que podamos conversar. Quería yo permanecer neutral. Una de las cosas respecto a mí es que siempre, muy frecuentemente, acabo sentada en el medio que es incómodo, pero me pregunto lo siguiente, y lo que me pregunto es, yo fui educadora en este valle durante muchos años y vi cómo mi escuela pasó de 500 estudiantes a menos de 300 en la época en que fui directora. Vi familias dejar la comunidad. Respecto a lo que menciona Mario, tenemos gente viniendo a la comunidad para trabajar en nuestras tiendas, en nuestros hospitales, en nuestras casas. Y respecto al punto de vista de Kathy, tenemos que trabajar en conjunto. Así que lo que yo me pregunto es, si no es en estos lugares que ya se mencionaron una y otra vez, y no esperé una respuesta, pero solamente lo estoy mencionando, si no es ahí, ¿dónde? ¿En dónde vamos a encontrar lugares para que la gente viva? Celeste lo mencionó una y otra vez. Nos estamos convirtiendo en una comunidad sin niños, una comunidad que va a ser menos y menos diversa. Y mi preocupación es que nuestro futuro no se ve como una comunidad de familias y gente que tiene espacios para reunirnos. Nos estamos aislando. Y mi pregunta para la comunidad y la comunidad en general es, si no es en estos lugares, entonces, ¿dónde? ¿Dónde podemos encontrar lugares para que la gente viva? Así que vamos a tomar un receso. Y quiero agradecerles a las personas de las guarderías. Vamos a tener un descanso de 5 años, 5 minutos. Si quieren añadir 5 a 18, nos da 23. Gracias a las personas de Hannah por estar aquí.
Recording stopped. My goodness, 5 minutes goes fast. Okay. Oh, sorry, 8:23. You still, well, now it's 8:23. All right. Melanie and Juan, thank you so much for waiting. Melanie, Juan, recording in progress. Gracias por tenernos. Vamos a escuchar sobre cuidado del menor, guarderías. Mi nombre es Melanie Dodson, directora ejecutiva para el Consejo de Guarderías en Sonoma County, conocido como 4C. Y estamos hablando de un proyecto que tenemos en el Valle. Ha enviado con muchas de las cosas que han estado mencionando para los miembros de la comunidad: vivienda, caminos para bicicletas seguros, retener a las familias en el Valle. Y lo que necesitan para permanecer aquí es guarderías, cuidado para los menores, preescolar, aprendizaje temprano, y que los niños puedan estar en lugares seguros. Las 4C son los centros de recursos para el menor del centro de California. Y me congelé, pero espero me puedan escuchar. Voy a continuar hablando. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Estamos aquí con 50 años. Recientemente, la Fundación del Valle de Sonoma nos está apoyando para que los recursos de nuestra agencia específicamente se enfoquen en el Valle de Sonoma. Vamos a mostrarles un video donde está la información particularmente única al Valle sobre
que es un desierto en relación a guarderías o cuidado del menor. Somos una agencia multiservicios. Ayudamos a todas las familias de todos los niveles de ingresos para desde el nacimiento hasta los 13 años. Ofrecemos cuidado subsidiado para las personas elegibles. Estamos inscribiendo a 5,000 niños actualmente y familias a lo largo de la comunidad. El cuidado del menor es una necesidad a lo largo del condado, particularmente desde que COVID, porque perdimos muchos lugares, casi el 50% a estas alturas, y estamos tratando de reconstruirlos. Y sabemos que si nuestras familias queremos que sean capaces de estar empleadas sin lugar seguro para sus hijos, necesitamos personas que estén dispuestas a cuidarlos, enfocados en estos cuidadores certificados. Hace un par de años se demostró la necesidad de esto y lo que estamos ahora haciendo, nuestra tarea es que tenemos un miembro del personal dedicado al Valle de Paul del Condado de Sonoma, quien va a hablar después del video, y estamos tratando de construir el cuidado del menor, entrenamiento, capacitación, miembros certificados, personas que ya están en casa cuidando niños, creando negocios. Estamos hablando también para socios de la comunidad sobre cómo podemos equilibrar proyectos como vivienda económica, y sabemos que hay un montón de carencia de espacios, especialmente esto haciendo las necesidades del valle. Lo voy a dejar ahí, pero quiero decir que 4Cs está muy entusiasmada de hacer este proyecto. Estamos trabajando cercanamente con el distrito escolar. Estamos viendo lugares a lo largo de la comunidad para ver cómo podemos resolver esto. Pero una cosa que sí sabemos que no lo podemos hacer solos. Necesitamos a los líderes de la comunidad sumándose. No vean esto como un problema. Vean las instalaciones, hablen sobre ideas que tengan y vamos a compartir nuestras ideas con ustedes también y recomendaciones. Así que voy a pasar al video para que Juan continúe después del video. No estoy escuchando el sonido, Juan. Sí, debería de tener sonido. ¿Me pueden escuchar a mí? Sí, bueno. Escucho música muy tenue. Debería de haber una narración describiendo los resultados. Lo escucho muy poco, hace un momentito. El desierto del cuidado del menor incluye 3 menores. Más de la mitad de las familias en los Estados Unidos con jóvenes, con hijos pequeños, tienen un desierto del cuidado del menor. Y las familias de todos los niveles económicos batallan con el cuidado del menor, especialmente con los bebés. Este cuidado es muy limitado en el condado de Sonoma. En un estudio del perfil de la comunidad del 2002, el área de Federal Springs y Agua Caliente Oeste está listada en áreas de alto riesgo y prioridad. El reporte indica que un 1% del cuidado subsidiado se ha cumplido y 0% en las áreas de más necesidad del condado de Sonoma, del Valle de Sonoma. Lo principal de las sesiones es la necesidad de más programas de día completo, horas flexibles para las familias trabajadoras y más cuidado para el bebé. Sobre el cuidado subsidiado para la preescolar, solo 26% de estos lugares estaban subsidiados.
Los padres tienen la necesidad de cuidado de todo el día. Uno de los padres nos dijo, necesitamos todo el día, todo el año, todo el tiempo. Necesitamos trabajar. La necesidad de cuidado para el menor y el bebé es necesario. En abril de 2021, los menores en la lista de espera para servicios subsidiados, 73% de ellos eran bebés y 14% eran y 13% en la edad de escolar. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros comercios? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestras familias? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros niños? ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? El futuro está en nuestras manos. Cambiemos esto. Juntos. Agradecimientos. ¿Tiene algo más que decir? Sí, me gustaría compartir un poco con respecto a lo que ha estado sucediendo. Mi nombre es Juan Fresi. Como somos parte de 4C, soy director de la Alianza de Guarderías y estamos muy agradecidos en los 8 meses que estamos manejando este programa de poder tener aliados que nos están ayudando y hemos tratado de abordar este problema, que es un problema que no se va a ir o desaparecer. Nosotros estamos tratando de invitar a más gente a que tengan guarderías y cuidado infantil y agregar centros con más espacios disponibles para inscripción. Cuando hablamos de guarderías o de ciertos de guarderías de cuidado infantil, entonces hay espacio para preescolar, incluso en los centros de guarderías. Los padres son muy cuidadosos en qué guardería quieren usar. Y algunos de los centros que están disponibles son difíciles de entrar, entonces, porque están completos. Hay 2 centros en Sonoma que tienen lista de espera, pero hay espacios en otros que no pueden cubrir. Entonces, hay un centro actualmente que cuida bebés y párvulos. Entonces, tienen una lista de espera. La otra forma de encontrar guardería en el Valle de Sonoma es en una guardería, en un hogar, en una casa. Y alguna gente no quiere usar ese tipo de guardería en hogares. Bueno, está bien, es su opción. Pero hemos estado trabajando, tratando de incrementar los espacios disponibles en ambas áreas. Hicimos una capacitación donde tuvimos una capacitación completa y capacitamos unas 20 personas, docentes, para trabajar en cuidado infantil. Y un porcentaje ya empezó a tratar de conseguir licencias, pero hay retos para poder tratar de funcionar y tener una guardería infantil en el Valle de Sonoma. A veces hay problemas con los propietarios de la vivienda. Esto es algo que ayuda a la comunidad y ayuda a nuestras familias. Creo que es beneficioso. Y también tiene que ver con, Melanie mencionó eso, tenemos una persona que ha abierto establecimientos, que está buscando un lugar donde hay una necesidad de apertura de guarderías. Y tratamos de considerarlo, de hacerlo aquí en el Valle de Sonoma, y específicamente tratar de abordar la necesidad de cuidado infantil
de bebés y párvulos. Entonces estamos tratando de promover el sitio de internet donde los padres van y buscan. Ese es el lugar donde ellos pueden poder encontrar guardería infantil. Y el último trimestre del 2022, cuando empezamos con esto, nosotros tuvimos 25 individuos buscando guardería infantil para bebés en el Valle de Sonoma. Y hay gente que fue al sitio y trataron de hacer su propia búsqueda. Entonces, han sido alrededor de 355 personas buscando. Y entonces, esto es una necesidad que no está desapareciendo. Desde enero hasta hoy, estaba viendo los datos y han habido 29 búsquedas para buscando guarderías infantiles de niños menores, bebés y párvulos. Entonces, en el 2023 va a haber más necesidad que el año pasado. Entonces, y ya estamos 267 individuos buscando en el sitio de internet. Entonces, hay una gran necesidad. Entonces, se están tratando de encontrar atención infantil y no todos tienen parientes o familiares que le pueden cuidar el bebé. Entonces, si la gente no puede encontrar una persona a cargo, algo va a salir mal. Entonces, tenemos que ser parte de la solución y tenemos que cumplir con la necesidad de esas familias para poder mantenerlos aquí. Y hemos tenido información con distintas personas y en el valle, y todos ven que todos mencionaron que necesitamos tener atención para esas familias, para que se queden y para que sus niños sean atendidos porque son el futuro para poder seguir creciendo y que sigan siendo parte de esta vital comunidad. Entonces yo le compartí esos números e información y podemos responder preguntas, pero básicamente estamos pidiéndoles que tengan esto en cuenta. Hay otro establecimiento de Springs, es el área específicamente que tenía 0% de cumplimiento. El 1% solamente pudieron tener un bono para poder tener guardería infantil fuera del área de Springs. Fueron a Sonoma, usaron el bono, el cupón, y ahí se cumplió con el 1%, pero no hay lugar aquí en los Springs para poder tener una guardería o que le dejar al niño en una guardería. Es un reto. Tenemos guarderías infantiles de hogar que han abierto recientemente, pero no todos están interesados en dejar su bebé en este tipo de guarderías hogareñas todavía. Pero bueno, tengan esto en cuenta. Y hay que educar a la gente y dejarles saber que y si ustedes tienen un propietario, son inquilinos, si quieren abrir una guardería infantil, hablen con ellos porque sí se puede, es posible y realmente es algo muy positivo. Bien, muchas gracias. ¿Algún comentario de parte del consejo? Iris. Y después Celeste. Tengo un par de preguntas. Una, con respecto a los cupones, ¿están disponibles? Porque había un gran problema. Y otro es, pese a que fue hace mucho tiempo, el tener un niño o un bebé o párvulo que necesita guardería. Las guarderías hogareñas han sido difíciles de poder. Por ahí la persona a cargo, la docente en esa guardería, se tiene que ir de vacaciones o cosas así, o no tiene un descanso. Entonces es difícil. ¿Y cómo manejan eso? Esa situación cuando una guardería infantil en un hogar necesita. Entonces, el estado de California, el Departamento de Servicios Sociales, tiene cupones que están mucho más disponibles. Hace 20 años, o hace 10 años, o quizá antes de los incendios, no había un entendimiento en la comunidad que la mejor forma de recibir dinero para las guarderías era darle cupones que la familia puede usar y llevarlo a cualquier guardería que ellos quieran. Ahora, aquí estamos, un par de años más tarde, y vemos un crecimiento del 40% en el número de familias que tenemos
bajo nuestro servicio. Y hay reglamentos muy estrictos con respecto a atender a las familias de menor ingreso y esas cosas, pero las noticias positivas es que vemos un número en incremento. El año pasado pudimos registrar 500 nuevos niños y este año vamos a inscribir 500 más, porque hubo un entendimiento para trabajadores esenciales que si uno no tenía guardería cuando las escuelas estaban cerradas o cuando los centros infantiles cerraron, las doctores, enfermeras, bomberos, la gente que trabajaba en los mercados, no podían ir a trabajar porque no había quien les cuide a los niños. Entonces el Estado gastó mucho dinero y dio muchos cupones. Entonces tiene que haber muchos más cupones disponibles en el futuro para esto. Y con respecto a las licencias para guarderías hogareñas, las guarderías hogareñas es un negocio y está bien y hay que tener empleados y tienen que tomar vacaciones. Entonces tiene que ver con que esa guardería infantil hogareña puedan organizarse bien porque hay contratos y calendarios. Les enseñamos a trabajar como un negocio para que tengan días de vacaciones. Y también los padres se están empezando a acostumbrar y a veces es frustrante, pero los cupones que existen del Estado, uno paga por ese espacio y nosotros pagamos, cuando uno paga por ese espacio, paga por las vacaciones también. Cuando uno compra, pero uno tiene que planear, como madre o padre tiene que planear, porque la guardería puede cerrar por vacaciones, porque es un hogar, es una casa. Y queremos que esas maestras, esas docentes que cuidan a nuestros niños estén sanos. Y es carísimo. Entonces, el cuidado de atención, pero para un bebé o un párvulo por mes, va de $1,100 a $1,500 por mes para cuidar un bebé. Es menos que una hipoteca o un alquiler, pero es una gran cantidad de dinero, particularmente para los bebés y para los párvulos, y los cupones cubren la mayoría de ese dinero. ¿Alguien tenía la mano adelantada? Celeste. Gracias. Gracias por la presentación. Realmente me sentí muy alentada a alentar la capacitación y poder alentar la capacitación de docentes hogareñas. Yo usé eso, yo recibí el cupón de 4Cs con los niños que ahora ya son adultos. Y ese fue el único motivo por lo cual pude ir a trabajar y poder ir a trabajo. Entonces, realmente es útil. Todavía siguen, lo tuvimos, ustedes daban de comer también, daban comida, que las familias le daban estipendios alimenticios, sí. Sí, las guarderías infantiles hogareñas y los centros pueden participar en los programas alimenticios. Es similar al programa escolar de alimentación y 4C es responsable de proveer alimentación dentro del condado. Gracias, eso me hace muy feliz y quiero que la gente sepa que eso era parte. Teníamos mucha inseguridad alimenticia y las familias tienen la seguridad que el niño come en esas guarderías. Eso realmente hace una gran diferencia en la vida de esos niños y en la capacidad de esas familias de poder llegar a fin de mes. Gracias por mencionar eso. Jill, o Joe, quiero decirle gracias por todo el trabajo. Nosotros fuimos aliados por muchos años y ahora tenemos otras fuentes de fondos, pero sabemos que van a entrar nuevos fondos, y agradecemos lo que ustedes hacen por nuestras familias y agradecemos lo que hacen. ¿Algo más, Celeste? No, entonces la mano. Mari Carmen tiene algo. Disculpe. ¿Pueden oírme? Sí, también quiero agradecerle a Michelle y a Juan. Creo que de corazón están tratando de encontrar respuestas en el Valle de Sonoma, junto con la Fundación de Educación del Valle de Sonoma, que ha sido uno de nuestros líderes para poder mantener las guarderías abiertas y el apoyo que ofrecen, y gracias a 4C, 4Cs, y están haciendo más que abrir preescolares y guarderías. Personalmente, ellos han sido aliados
e importantes en las ferias. La educación preescolar es vital y el desarrollo de nuestros niños y aumentar la capacidad literaria de los niños, alfabetización. Entonces espero que podamos juntos encontrar una solución. Y en un punto estamos todos viendo a que Hannah haga esto y espero que pero mientras tanto, mientras vamos resolviendo otros problemas de vivienda, tenemos que atender a las familias que están aquí y cuidar a lo que tenemos aquí. Gracias por ser parte de esa solución con sus guarderías. Gracias. ¿Hay algún comentario de parte del consejo? Muy bien. Entonces saben cómo a mí soy muy apasionada con este tema. Entonces, me pregunto si hay algún comentario público en este momento. Karina, I think I lost your sound, or maybe it's just me. Can you hear me? ¿Me pueden oír? No, that's better. Sí, se escucha mejor. All right. Any final comments? ¿Hay algún comentario final? All right. Entonces también es los comerciantes pueden apoyar las guarderías y lo más que podemos pensar es como el beneficio de los empleadores. Las empresas pueden pagar por parte de la guardería, podemos también aliarnos con eso. Yo traté ese modelo, traté eso cuando era directora, traté de hacer eso para bebés y párvulos. Es difícil, pero es una que es importante. Melanie, creo que te di un nombre equivocado, discúlpeme. No, estaba tratando de hacerlo de memoria sin leer. Entonces, discúlpame si dije tu nombre equivocado. Muy bien. Entonces, gracias a ambos por estar aquí. Le agradecemos y gracias por quedarse tan tarde con nosotros. Muy bien. Estamos casi ahí. Entonces, estas son actualizaciones. La primera es voz comunitaria y hicimos el evento en diciembre y Mari Carmen, al menos que tenga otras ideas, no para esta reunión. Déjeme pensar, a ver. Creo que estamos empezando temprano el año. Okay. Oh, Iris, sorry. Did you want to say anything? Sí, quería decir algo. No, está bien. Hubo como un descanso ahí. Pero bueno, muchas gracias. Joe y yo tenemos alguien que nos ayude a mover la reja de bicicletas. Karina, ¿estás nuevamente en la oficina? ¿Y hay algún miembro de la comunidad que nos quiera ayudar a poner esa bicicleta, a moverla? Estaría bien. Necesitamos ayuda para levantarlo. La reja de bicicletas, ¿qué tan grande es? No entra en un auto. O en una camioneta tampoco. No, no entra. Y es pesada. Es como, es del tamaño de una bicicleta y es serían como una bicicleta, es el cuadro de la bicicleta, básicamente, pero necesitaríamos una camioneta. Y yo creo que yo y Jesús saben, parece que es pesada, pero
porque tiene que aguantarse el clima. Jesús. Quería ofrecerme como voluntario a ayudar a mover ese marco de bicicletas, pero tendríamos que coordinar con Karina para poder hacerlo. Bien, gracias. Gracias, Jesús. Bueno, Karina dice, pide ayuda. Y dije, bueno, lo haré. Y mira lo que sucedió. Todo lo correspondiente a la plaza de la comunidad de Springs. No tengo nada. Parece que lo necesario es llevar a cabo una conversación. Sí. Muy bien, pavimentado de la calle. Creí que ya se había cerrado eso. También pensé que estaba cerrado. Hasta donde yo sé, no he escuchado nada por parte del condado y no creo que haya más que añadir. Yo lo habías tú presentado, sí. Desperdicio sin nombre de nadie. Bueno. El logo logotipo de Mac, Celeste, Joe y yo nos reunimos. ¿Quieren actualizarlos? No sé si algo me faltó. Díganme. Decidimos que queríamos hacer esto con el logotipo que representa a Springs, la comunidad que vive aquí. Lo que se ha presentado tiene que ser PDF, PNG, alta resolución, tiene que ser en blanco y negro y a color, y que sea en inglés y en español. Decidimos presentarlo como la fecha límite de presentación es el 31 de marzo, y los finalistas lo verán y decidiremos sobre los finalistas y pondremos a los finalistas frente a la comunidad. Vamos a reducirlo a 4. Presentárselo a la comunidad y que la comunidad vote sobre los finalistas y que escojan uno de estos 4 para ver cuál va a ser el logotipo. Y lo haremos de manera que voten una sola vez y que no estén vote y vote y vote, porque esto no es justo. Eso es hacer trampa. Y quisiéramos ofrecer un premio de $400. Así que de esto es de lo que tenemos que hablar para decidir si esto es algo que Mac quiere hacer para avanzar en esto. Y una vez que Mac lo decida, sabremos si podemos promocionarlo y que la gente comience a enviar propuestas. ¿Algo más? Gracias, Terry. Debido a que esto es algo en lo que no van a poder votar respecto a cuestiones de presupuesto, ¿cuál es la fecha límite entonces? El 31 de marzo. ¿Tenemos 31 días? Sí, podemos ponerlo como resolución. Disculpen, no lo escuché. ¿Podemos ponerlo como resolución para la siguiente audiencia? Sí. Sí, lo presentaré a ser aprobado en la próxima reunión. ¿Podemos comenzar a anunciar esto sin la aprobación del presupuesto o necesitamos esperar? Pueden anunciar el concurso, pero no pueden anunciar el precio en dinero. ¿Podemos decir que el precio está por ser definido? Sí. Porque puede cambiar. Si el consejo lo niega, tendríamos que hacer otra cosa. ¿Podemos hacerlo? Creo que tenemos que conectar con nuestro departamento legal. ¿Puedes checar con nosotros para comenzar a hacerlo? Sí. Update, yes. And
update in the minutes that we're going to bump the deadline. En los minutos vamos a actualizar que vamos a pasar esto al 31 de abril para que se promueva esto y hacer presentaciones. Podremos anunciar el espacio en la comunidad para crear puentes y diferentes organizaciones artísticas y artistas para que difundan esto. Esperamos que las personas locales, los artistas locales, participen en esto para realmente capturar lo que es Springs. Estamos entusiasmados respecto a esto. Iris, ¿quieres decir algo? Sí, creo que podemos hacer esto en una reunión de 5 minutos si quisiéramos que esta fuera una opción. Gracias. Esto es una posibilidad, Mari Carmen. Me perdí. ¿Cuál iba a ser el proceso del voto? ¿Cómo es que se iba a juzgar? Sería un voto público, una forma de Google con códigos QR, y las personas podrían hacer esta evaluación o votar en línea o por teléfono. Pero MAC decidiría cuáles serían los finalistas, porque como MAC tenemos que reducirlo a 4 logos finales que podríamos utilizar y cumplan con las necesidades sobre transparencia y demás, las cosas logísticas y demás. Gracias. Recibimos actualizaciones, ya terminamos con ad hocs. No, todavía tenemos la reunión comunitaria. Discúlpame, Celeste. La última vez que hablamos, habíamos dicho que tenía sentido en junio debido al clima. Es más dócil. Y cuando termina la escuela, quisiera yo sugerirle a MAC decidir si podemos hacer algún tipo de involucramiento con la comunidad y en qué día hacerlo. La escuela termina el 8 de junio y quería yo proponer una reunión en los siguientes fines de semana. Y el 16 es un domingo, así que uno de estos días quisiera yo ponerlo en la mesa. No queremos escogerlo en la noche porque queremos ver si el permiso se puede conseguir para todas estas fechas, algunas de estas fechas, pero estos son los 4 días a los que estoy viendo. Así que si estos 4 días como posibilidad convienen a MAC, entonces así me aseguraría yo de que Larsen esté disponible. Gracias, Celeste. Eso está muy bien. Una vez que termina la escuela, la gente estaría más disponible, como lo mencionaste ti, como mencionaste tú, más abiertos. Y me pregunto si esos fines de semana habría eventos en conflicto, pero no estoy segura de cómo checaríamos esto. Karina, ya que esta no es una resolución, ¿podemos proveerle información a Celeste sobre estas fechas? Mi recomendación es añadir este punto a la siguiente agenda o tener reuniones especiales debido a este proyecto, como Angelo propuso, como lo hizo con el logotipo. A estas alturas no se puede votar sobre las fechas, pero ya lo mencionó y podrían votar en la reunión de marzo, a no ser que decidan una reunión previa. Lo que puedo decir es que una vez que han decidido sobre una fecha, ya que es tan adelantado, probablemente las organizaciones tomarían esto en cuenta y no lo agendarían doble.
Sí, lo podemos hacer en la sala de baile. ¿Puede repetir las fechas, perdón? Sí. Voy a ver al 6:10, 6:11 y 6:17 y 6:18. Y lo que voy a hacer es si todas estas están disponibles, entonces lo pondríamos en la agenda y tendríamos esta información, porque quizá una de estas fechas no esté disponible y tenemos que ingresarla para saber con qué fechas estamos trabajando. Gracias. Muy bien. Jesús. Creo que el 18 de junio es del padre, así que podríamos quizá considerar esto, hacer algo relacionado en equipo, una celebración, y esto podría ser algo que podría considerar. Gracias. Gracias, Jesús. Lo único que estoy pensando es que el fin de semana previo va a ser el fin de semana de graduación, así que quizás haya fiestas sucediendo ese fin de semana, así que el siguiente fin de semana quizás sea mejor. Aunque no estamos votando, estamos haciendo un proceso de eliminación. Muy bien. ¿Viste cómo lo hicimos? Antes de meternos en problemas, vamos a pasar a las solicitudes de presupuesto. Bueno, ya lo hicimos. Entonces, Celeste, tenemos un espacio para solicitar presupuesto. ¿Ya lo hicimos? Sí, tus notas. Ya se aprobó el día de campo en la reunión previa. Sí, resolviendo para ti. La iluminación de la barda. Quiero agradecerle a Jesús y a Arescape por todo lo que hicieron. Esto es muy bonito. ¿Necesitamos algo sobre esto, Karina? No sé si entiendo esta sección. Sí. Tengo entendido que Jesús no se le dio la oportunidad de actualizarnos en enero sobre la iluminación, y agradecerle a Artscape que esta es la oportunidad de hacerlo. Gracias. Jesús, ¿quieres compartirnos sobre la iluminación de la tarde? Gracias. Desafortunadamente no puedo hacer ahora. Estoy conectado por mi teléfono. Karina, do you have the slide deck? I do believe I have the deck. I'm opening it right now. You were so used to being your partner. Yeah. Me acostumbrada que fuéramos pareja. I'm sorry, Ana. Disculpa, Ana. Está bien. That's mine. So tired of being hungry. That was the one that I did. Get me. Yep. Okay, so let me see. From last month. Esto es del mes pasado. Maybe move on to the next item, Territory, while I look. Pasamos al siguiente punto en el que lo encuentro. El siguiente punto es actualización del presupuesto. Do
Do you want me to skip to consideration? Presupuesto. En este momento. Muy bien. Con las facturas actualizadas, todo lo que está en amarillo, estamos por ser entregados a la oficina hasta la fecha. Nuestro presupuesto disponible son 3,068.75. Okay. Bueno, no voy a entrar en gran detalle porque es muy tarde, pero si hay alguna pregunta, lo dejaré aquí, obviamente. Voy a pasar a la consideración de puntos futuros en la agenda. Para marzo, como sabemos que tuvimos una muerte reciente en el área de la carretera, estamos pidiendo a Caltrans y a Infraestructura Pública, conocida como PTW, que venga a la reunión de marzo para tener una conversación sobre esto. Y le estamos pidiendo a Tránsito del Condado de Sonoma para que vengan y nos enfoquemos en transporte y seguridad en nuestros caminos. La reunión de abril tendrá a Larson Park y espacios públicos, parques regionales. Las personas van a estar aquí también para hablar de esto y será una gran oportunidad de discutir el baño. John Hennelly del Hospital del Valle de Sonoma. En mayo estamos viendo el crecimiento económico y vivienda, pero eso aún está. Disponible a cambios. ¿Hay algo más que querramos considerar? ¿Sí está la mano, Mari Carmen? Sí, sí, si pudiésemos hacer la semana, en mayo es la semana de preparación para incendios. Tenemos al jefe de bomberos, Aker, viniendo en abril. Y lo veremos en mayo. Como estamos cerca a esto, sabemos cómo es que la temporada de incendios se va a ver una vez que nos acerquemos a esas fechas. Iris, Karina, respecto a esta, Mari, ¿cuál fue preparación para la temporada de incendios en mayo? Iris, cuando escuchemos TPW, vamos a hablar más sobre seguridad o sobre la oportunidad de brindar más servicios. Porque para mí, mejores servicios de camión y congestión y estacionamientos, tenemos a... ¿Cuándo viene el tránsito de condado? Su nombre es más. Quisiera tomar un momento porque tentativamente en marzo tenemos a Caltrans, antes de PW y Tránsito del Condado de Sonoma. Disculpen si ya lo mencionaste, pero el supervisor Gordon está en diálogo con Caltrans e Infraestructura Pública, y para que todo el mundo esté al tanto, están hablando sobre crear ad hoc sobre la investigación. El supervisor Gordon necesitan el doble, ya que están en diálogo interno. Están pidiendo entre 4 y 6 semanas para la reunión de marzo. Quizá entonces no estén preparados para brindarnos una actualización, así que posiblemente sea en abril. Quiero que estén al tanto de esto. Aún podemos tener tránsito, pero no esperamos que Caltrans y infraestructura pública estén presentes aquí en marzo. Así que hay potencial de revertirlos para traer Larson Parks y espacios públicos en marzo, o necesitamos, con gusto, lo haría por ustedes. Mari Carmen. Me olvidé de mencionar, pero sabemos que lo mencionaron potencialmente para que ellos podrían ser
los que presentan, sabemos que son los que tienen o están detrás de la, el grupo de emergencia voluntario y para ver cómo funciona. ¿Algún otro comentario o idea para temas futuros en la agenda? La supervisora Doris sugirió que deberíamos hablar con la gente del Parque Larson y tendríamos que estar describiéndolo eso en la agenda futura. Sí, ese es el espacio abierto y público de Larson Park. Creo que ese es todo, pero vamos a revisar. Gracias. Karina, ¿encontraste el Soydeck? Disculpe, tuve que buscarlo, pero acá lo encontré. Estoy lista cuando esté listo, Jesús. Está con el micrófono apagado. Gracias. Entonces el Consejo Asesor colaboró con el Estado para mejorar las luces en el bulevar y la instalación de decorados. Ustedes pueden ver la instalación de las luces y podemos ver a Karina junto con nuestro trabajador que fue de voluntario. Para ayudar con la iluminación. Y ahí estamos instalando las luces. Y no sé si lo pueden ver, pero esa es la imagen durante el día. Y aquí lo pueden ver cómo se veía la noche. Entonces, gracias a los que ayudaron, a Anma Bastres y Elizabeth Feroz. Y también gracias a Enrique de Las Llantas por proveer y poder hacer eso. Y gracias. Y yo espero el año que viene quizá poder encender un arbolito en la esquina. En el estacionamiento. Recuerdo hace un par de años había visto eso y estuvo muy bueno. Cuando lo vi me gustó mucho y creo que tendríamos que tratar de hacer eso nuevamente y quizá tengamos la oportunidad de hacerlo el año que viene. Gracias. Gracias, Jesús, que había quedado muy bien. Gracias. Muy bien. Creo que Karina estaba haciendo varias cosas. Escuchamos actualización con respecto a la página de Facebook. No había nada que decir, excepto de que solamente que sí, que está funcionando. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien. Entonces quiero decirle gracias a Nelly Guay por difundirlo, a Marí, Gilberto y Javier, gracias por la interpretación, gracias a la supervisor Gonan, Karina, gracias, muchas gracias, y gracias Zaira por estar aquí presente, y sabemos que esta es tu primera reunión con Mac, entonces la próxima en marzo nos vemos en persona. Agradecemos que están todos aquí presentes, y podemos hacer una moción para cerrar la reunión. Promuevo la moción, me adhiero a la moción, todos en favor, voten. Muy bien. Entonces déjenos saber cuando nazca el bebé. Muchas gracias. Thank you all.